Este curso de creación artística concluye hoy. Es auspiciado por el Centro para el Desarrollo de las Artes Visuales en Granma y fue impartido por el maestro Juan Luis Maceo. Es un curso de expresión creadora que yo siempre hago a propósito. ¿Por qué? Porque me interesa que los niños no pierdan esa capacidad de soñar, que a veces cuando somos adultos ya un poco que lo vamos perdiendo. Y ellos vienen acá, descubren procedimientos técnicos nuevos. Yo trato siempre de que hagan monotipia, que es una de las técnicas de grabado que es más asequible para ellos, ¿sabes? Entonces, se sienten cómodos haciéndolo, traen sus propios recursos, un poco que nos sirve el reciclaje de materiales. En tiempos un poco difíciles, donde la parte material afecta bastante, es difícil conseguir cartulina, colores, y entonces aquí también incentivamos la capacidad esa de que ellos compartan los materiales que tienen. Y aparte de que van haciendo cosas de plástica, también son mejores seres humanos. A clases asistieron cerca de una decena de niños. Ellos no solo aprendieron aquí rudimento de las artes plásticas, también ganaron nuevos amigos y confianza en sus posibilidades creativas. Me ha encantado bastante porque es porque desde chiquito a mí siempre me ha gustado el arte, así todo eso. El profe es muy bueno, los niños a mi alrededor son muy buenos, comparten cosas, yo les puesto mis cosas. Quisiera ser un pintor cuando sea grande. Nos ha enseñado la monotipia, que el cielo puede ser azul, rojo. Durante los meses de julio y agosto, creadores de las artes plásticas pertenecientes a la vanguardia artística ejercerán su magisterio en talleres de cerámica, pintura y escultura con el objetivo de incentivar el gusto por este hacer tan antiguo como la humanidad misma.